Bueno, sí, justamente hay que mencionar, pues, ¿no? Los inventores de esta gran idea. Podemos agradecer al compañero Willington Urrunaga, al compañero Miguel Urrunaga, a la compañera doctora María Silva, bueno, y quienes hablan, y en especial, pues, a la Ciudadela de los Cereales, quienes supieron acoger justamente esta nueva y gran idea, que creo que a futuro será un gran evento, porque este es solamente el inicio. El próximo año estamos convencidos de que no solamente los cereales saldrán a este gran desfile. Estoy seguro que el año venidero saldrán los verdaderos hijos de esta parroquia a dar justamente ese englomerado, ese ensalce a esta parroquia. Hoy, en sus 140 años, pues, hemos decidido en conjunto y de manera así congratulada sacar adelante este maravilloso paseo, y que para muchos y para los que hemos estado justamente presentes, pues, ha sido fabuloso. Sin más que decirle, compañero Willington Urrunaga, a través de la cámara, compañero camarógrafo, agradecidos con ustedes también. Han sido parte fundamental en en esta pequeña trayectoria, lo que es el paseo. Aquí a mis compañeros, Hernán Vázquez, al compañero Winston Figueroa, al compañero Pedro Figueroa, al compañero Vicente, al compañero presidente de la Comisión de Turismo dentro de los Cereales, y al compañero Jorge Galván, y a todos quienes conforman justamente esa gran barriada, esos grandes líderes de esta ciudadela, como es denominada Ciudadela de los Cereales, y en general a mi parroquia.